¿Cuántos chicos había en el predio llegando a Recreo Sur o en Recreo Sur en el primer torneo de Upside? Lo lindo que tiene el fútbol infantil, cuando los chicos ganan, festejan, se abrazan y cuando pierden, nada, se saludan, se dan la mano, algunos lloran, pero saben que hay revancha en el próximo torneo. ¿Presentamos, Lucho? Sí, vamos a hacer el repaso de todos los campeones en cada una de las categorías de lo que fue esta primera edición del torneo de fútbol infantil organizado por la Escuela de Fútbol Upside. Somos el plan de salud que más eligen todos los santafesinos, porque te garantizamos una cobertura de calidad y sin cortes. Grupo familiar 4 personas, 114 mil pesos. Individual, 36 mil pesos. Plan de salud del Sanatorio Santa Fe. Asociate ingresando a nuestra web, sanatoriosantafe.com. Calcomax, todo con su logo. Arma tu camiseta, nosotros la hacemos. Calcomax, primero de mayo, esquina Eva Perón. www.calcomax.com.ar. Bien, Leo, con las imágenes de las finales, estuvimos el domingo por la tarde, mucha gente acompañó el tiempo el domingo, el sábado algo inestable más o menos, pero me decían que anduvo muy bien el buffet con las tortas fritas. Mirá vos. Claro, por el frío, el sábado. La lluvia, sí, el sábado, claro. Por supuesto. Así que estaba muy contenta la gente de Upside. Vamos a repasar los campeones en cada una de las categorías. En 2014, en Copa de Oro, campeón fue Seleccionaditos, el subcampeón Piratitas de Esperanza. En Copa de Plata, categoría 2014, campeón La Canterita, subcampeón Santa Marta. Qué golazo este, sí. Categoría 2016, el campeón en Copa de Oro, Colón de Santa Fe, los chicos que además desfilaron en el entretiempo del partido del domingo por la noche. Mirá. Sí, 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 estaban con la copa. Vos que fuiste a la cancha, no sé si los viste. Bueno, subcampeón en categoría 2016, Copa de Oro, Los Canarios. En Copa de Plata, campeón fue Formadores y subcampeón Las Flores. En categoría 2017, campeón en Copa de Oro, también Colón de Santa Fe, subcampeón Formadores. Este era el que habíamos recién, la sub-17 de Colón. Y habíamos visto en el clip la sub-16 de Unión también. Exactamente, sí, que ganó por penales, ahora vamos a repasar. Sí. Bueno, categoría 2017, Copa de Plata, campeón Lobitos de Esperanza, subcampeón Nobleza de Recreo. En 2018 el campeón fue Unión, que ganó por penales, como veíamos en el clip, contra Esperanza Fútbol Club, que terminó en el segundo lugar en Copa de Oro. Y en Copa de Plata, campeón fue San Justino, subcampeón la escuelita de Lection Sport. Así se definió entonces este primer torneo de fútbol infantil organizado por Upside. Ahí están los chicos de Colón saliendo campeones. La Salle, después tendremos, ahí había una definición por penales también. Apasionante definición por penales. Sí. Apasionante realmente. Esta que además, ¿cómo lo viven los chicos? Tremendo, tremendo. Bueno, hablamos con los chicos, ya que estamos, hablamos con los chicos. Habló Lucho Grondino con los chicos y estas son las diferentes, los diferentes protagonistas. Yo necesito un auto donde pueda entrar. A mí cualquiera me queda cómodo. ¿Seguro? La segunda. La segunda seguros. Lo primero, sos vos. ¿En qué categoría? 17. ¿A quién le ganaron la final? No me acuerdo. ¿Cómo fue el torneo? ¿Cuántos partidos ganaron? ¿Te acordás? Tres. ¿Tres partidos? Muy bien. ¿Cuatro? ¿Cuál fue el más difícil? El Colón, que perdimos. Perdieron con Colón y después ganaron Copa Plata. Bueno, a ver, me van a decir los nombres. ¿Tu nombre cómo es? Eliel, pero me dicen Barreque. ¿De qué jugás? De delantero. ¿Haces goles? ¿Te gusta hacer goles? Sonido. Acá, el goleador. ¿Tu nombre? Ciro. ¿Qué tenés ahí? A ver, levantá bien alto eso. ¿Por ser el goleador? Sí. ¿Te dieron el botín de oro? Sí. ¿Cuántos goles en el torneo? 54-09. ¿Te acuerdas cuánto hiciste? 4. ¿Cuatro goles? Un 0-0 en los penales ganamos. ¿Ganaron la final? Sí. ¿Y se llevan la copa? Mirá qué copa. Sí. Sí. ¿Cómo la pasaron? Bien. ¿Bien? Sí. ¿Ganaron muchos partidos? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Cuál fue el más difícil? ¿La final? Ninguno. ¿Pero tuvieron que ganar penales? Sí. Sí. Bueno, a ver acá, ¿tu nombre? Benjamín. Benjamín. Hincha Unión, obvio. ¿Sí? ¿Cómo estuvo el torneo? Bien. ¿Bien? ¿Y la final? ¿Los penales? Bien. ¿Hiciste el tuyo? Mío. ¿Hiciste? Sí. ¿Sí? ¿Contra quién jugaron la final? Contra Canario Amarillo. ¿Y cómo fue el resultado? 2-0. ¿Quiénes hicieron los goles de la final? A ver, vengan acá, adelante.
Va a tener que contar cómo fueron esos goles. ¿Cómo es tu nombre? Genaro. ¿Cómo fue el gol? Venía picando, le pega así, entró por el ángulo, bajó y entró el... ¡Golazo! ¿Cómo es tu nombre? Jeremía. Jeremía, ¿de qué jugás? De 9. De 9. ¿Hiciste algún gol también o no? En el torneo. Ayer. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿quién es tu ídolo? ¿Messi? Sí, Messi. ¿Sí? La palabra de los chicos, ¿eh? Y repasamos rápidamente uno de los organizadores. Sí, exactamente. ¿Eh? El amigo Rosel, que también fue uno de los que estaba allí dando vueltas en toda la organización de este torneo y nos contó detalles de lo que tuvimos este fin de semana en recreo. Distribuidor de baterías Darío Giannoni. Mejor servicio postventa, mayor duración. Distribuidor nacional de baterías Darío Giannoni. Se nos dio como todos esperábamos, los chicos contentos, los papás conformes con la organización. Nos falta mejorar algunos puntos, pero Dios quiera, para el año que viene va a estar bien. Eso esperemos. Hubo calambrar ayer por la lluvia y hoy un día espectacular el domingo. Ayer era un día infartal, pero bueno, hoy nos tocó este espléndido día y ojalá para el próximo torneo esté mejor y nos acompañe el tiempo. Bueno, los chicos se van contentos, creo que eso es importante, ¿no? Más allá de todo lo que puede llegar a ser la organización de un torneo, que ellos se vayan felices con una medalla, con una copa. Eso es lo que nosotros buscamos en la organización, hablarle a cada padre, a cada chico, a cada profe, que se organicen y que ellos estén contentos, que sean felices, que se diviertan y jueguen al fútbol, que es lo que más les gusta. ¿Cuántos partidos, cuántos chicos, cuántas categorías hemos tenido este fin de semana aquí en Recreo? Chicos, bastante, mucha gente, o sea, hubo más gente de lo que nosotros esperábamos. Nos asombramos por ayer, por el tiempo no nos acompañó, pero mucha gente, gracias a Dios, bastante gente. Y chicos, millones de chicos. Así que felices y contentos por nuestro primer torneo y contentos por toda la gente que vino al torneo y gracias a Dios salen todo bien. Hay que esperar ahora unos partiditos más, pero vamos bien. Campeones hubo en Copa de Plata y Copa de Oro en todas las categorías. En todas las categorías, campeones de Copa, Plata, mayormente todos contentos.